bienvenidas. Hoy les voy a compartir estos rizos que son tipo wave beach, wavy beach, que no son tan psicorrígidos, o sea, que no tienen la forma como de la onda, sino que con el tiempo él va cayendo y se va viendo como si fuiste a la playa y saliste y se secó con el viento. Pero sabemos, por lo menos en mi caso, que no es así porque mi cabello es muy procesado, o sea, yo paso queratina, me paso plancha, voy al salón, me paso el blower, entonces ya mis rizos naturales perdieron su forma. Entonces, cuando yo voy a la playa y me baño y se me seca con el viento, yo parezco el Rey León o Mufasa, como usted quiera decirle. Le estoy compartiendo esta manera de hacer estos rizos con algunas de las técnicas que he ido aprendiendo. O sea, he utilizado productos para proteger el cabello, spray para fijarlo, pero que no se vean como tan duritos que tú puedas pasar la mano y que se sientan naturales. También utilizo unos aceititos como para hidratar un poco el cabello, porque mi cabello es muy reseco. Si tu cabello es muy reseco como el mío, los aceites te van a ayudar mucho. Yo los utilizo, pero no me expongo al sol, porque si me expongo al sol, entonces se puede tostar y maltratar más. Este peinado me ha ayudado a mí mucho, 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 mucho en esos momentos que tengo un moñito o una colita o el cabello está horrible. Entonces yo digo, bueno, tengo alguna actividad, déjame aprovechar y hacerme estos rizos. Así que nada, vamos a empezar. O sea, ahora mismo está, señores, súper, súper sucio. Entonces yo lo que hago es que yo champú seco. Cuando tu cabello no se levanta, o sea, no hay forma porque está súper pegado, yo abro el cabello, lo abro para que tenga un poco de volumen. Y ay, y lo peino. Yo aplico un protector de caliente. El que estoy utilizando ahora, que lo compré en el super, se llama Freeze Erase de John Frieda, London, Paris, New York. No, es Freeze Ease. Freeze Ease. Es un spray protector que ayuda a sellar el cabello y prevenir que se parta. ¡Ay! Ok. Ahí. De lejito, señores, para que no quede bien húmedo. Que con este cepillo hago como una pequeña división aquí atrás. Para mi primer proceso de rizos. Yo utilizo, vamos a quitarlo, este guante. Perdóname que está todo horrible. Nada para un tutorial. Esto hace que uno no se vaya a quemar la mano cuando uno agarre el cabellito. O sea, yo voy a agarrar mi cabello. Y voy a hacerlo hacia adentro, pero... Y voy a contar menos. Antes yo contaba hasta 35, voy a contar hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y dejo que caiga. Hacer esto. Milo tiene hambre. Está dando vuelta aquí. Ya me voy a dar vuelta. Siempre dejo la puntita afuera porque esa es la parte, señores, que más fea se pone el cabello cuando uno está haciendo este tipo de... utiliza este tipo de tenaza. La punta es lo primero que muere en el intento. Les voy a decir el nombre de este flat. Yo debo cambiarla ya porque yo tengo que tener como 6 años con esta. Esta yo la compré en esos... Cuando te vas a Miami y cuando te vas a Miami te ves esa gente que te están vendiendo cosas. Bueno, a ellos yo le compré este prettyinaminute.com. Ahí fue que compré esto. Yo generalmente, mi cabello, como al ser muy poroso, tiende a las ondas caer muy, muy rápido. Entonces yo, terminando de hacer un le pongo spray. Este me gusta el olor, o sea, una cosa. Es de Herbal Essence. Essence. Essence.
smells so good. It smells so good. Y señores, para los gustos, los colores. Aquí voy a poner un poco de spray. Y ahora, a batir, señores. Vamos a batir un poco. Cuando el cabello está tan sucio como el mío, el batir ya no resulta tanto. Así es que lo, o sea, generalmente no tan brusco. Vamos a quitarme. Déjame si yo me puedo ver aquí. Cuando el cabello está tan sucio, no toma tanta forma. Por ejemplo, aquí necesito un poco de batiste para que se levante un poco y tenga como un efecto más. ¿Se ve? Algo como así. Obviamente, el cabello no se queda de esta forma. El cabello va cayendo, pero resulta natural. Podemos hacer algún peinado, o sea, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Mi caso personal es que el cabello, al estar tan sucio, no se levanta. Y la única forma de levantarlo es con, miren, batiz. Estoy viendo utilizar esto de conceal, que ya no lo están haciendo y me preocupa mucho. Yo utilizo mucho de conceal en las puntas. En las puntas, como para hidratar un poco. Y luego el sobrante lo voy pasando por el cabello. ¡Ojo! No es que ustedes vayan a coger sol con este look, porque no funciona así. Ustedes ven esto, les puede salir, sacar de apuros en esos momentos que ustedes necesitas
o tienes una reunión o tienes alguna actividad y tu cabello está sucio, es decir, tienes varios días que no te lavas la cabeza, tú con estos elementos que te compartí lo puedes lograr en casa. O sea que si te gustó, dale like. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mis redes sociales y en mi blog ideasbyli.com. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.